Hola, mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto de verte otra vez. Siempre con buenas noticias, siempre optimista, siempre crítica constructiva del tenis y conocedor. Me da mucho gusto verte aquí, platicar contigo. Estamos platicando de Alex Olmedo, famoso tenista peruano ubicado en Estados Unidos, que además ganó Wimbledon. Y aquí en Cuernavaca, Morelos, había un torneo de veteranos en el Racquet Club, que es un hotel con canchas duras, precioso. Y durante 4 o 5 años hubo ese torneo. Y uno de los últimos torneos invitaron a varios ex Copa Davis, entre ellos Alejandro Olmedo, y a dos cubanos que también venían siendo al torneo de veteranos. Como Alex Olmedo no se conocía a ninguno de los semi-veteranos, le pidió a Pedro Lange, que conocía por el tenis, también becado allá en Estados Unidos, y con quien podía jugar el doble, que no quería jugar con cualquier persona. Me recomendó a mí, cosa que fue un honor, porque Pedro me dijo, hoy vas a jugar el torneo de Cuernavaca, ¿sí? ¿Qué te parece jugar con un campeón de Wembley, donde contaría el doble, ya lo tienes, van a jugar el doble? Entonces fue un honor, porque además como persona es un ser humano de una categoría, de una sencillez, de un cariño y el respeto de todos allá en Cuernavaca. Como compañero, pues no fue un placer, fue verdaderamente maravilloso jugar, sentir la potencia de su volea y todo, el sentido del humor, la habilidad, cómo se porta en la cancha, los pequeños consejos o tips que te dan. Entonces fue una experiencia inolvidable haber jugado con un campeón de Wimbledon, ganar el torneo. Y además lo recuerdo con mucho cariño, porque son oportunidades de repente de la vida jugar con ese tipo de personas. También te puedo decir que con el Perón Osuna y con Toño Palafox, a través de Gabino Palafox, tuvimos varias exhibiciones y torneos que jugamos juntos. Y también fue una experiencia porque ellos eran figuras internacionales y haber participado en varias exhibiciones en hoteles o en provincia con este equipo de tenistas, pues fue algo que llevo en el corazón y con mucho orgullo te lo platico.